cantos de Lahan. Estimados comunarios y mis más autoridades, primos, tíos, tengan ustedes muy buenos días. Yo voy a ser claro en esta parte. Yo no soy buen orador, no puedo exponer, pero a lo que entiendo yo voy a explicar. Lamentablemente mi comunidad, mi nombre es Elías Mendoza. Mi rancho es aquí en Guayamarca, aquí. Es parte de este... de esta comunidad. Ya, miren. Las fracturaciones ha habido, evidente, en mi comunidad. Ha habido. Hay dos autoridades que representan a Potosí, pero yo prácticamente, como decía mi corregidora, ahí tiene su credencial, ¿no? Entonces, yo pienso que desde ese punto de vista vamos a partir. Ahora, los que estamos afiliados a la comunidad, ¿quiénes estamos aquí presentes? Pregúntenos quiénes son sus bases de mi autoridad, los que estamos presentes ahora. Y ahora pregúntele al señor también, a mi representante de Potosí, lo que dicen, si están sus bases. No, prácticamente sí que quieren fracturar esta comunidad. Cuando algunos queremos que surja adelante. No. Si quieren que no, yo no me hago ningún problema. Yo ahorita voy a explicar a la hermana Magda. En su debido yo lo he explicado ahorita. Miren, ¿qué es lo que queremos nosotros? Si es que hemos vuelto nosotros. Ahí dicen intereses personales por la comunidad. Muy de acuerdo. Ahí arriba dicen algo. Cuando otros están trabajando, ¿dicen algo? Nada. Por lo menos yo ayer me he dado la molestia de ir a visitar ese sector. Se está terminando. Ahora, mire, yo les digo. Señor. Ahora, por eso, ahora, déjeme hablar, por favor. Yo les he escuchado muy atentamente. Yo no me he puesto, yo no he gritado nada. Ahora, no sé por eso. Yo pienso que es responsable de haber en eso. Ahora, yo les digo. Exacto. Yo no estoy votando a nadie de sala. A nadie. Ahí el doctor le ha dicho, son bienvenidos. O alguna vez yo le he dicho a ustedes, gente de Potosí, ustedes no son de esta comunidad. Nunca, jamás. Lo que nosotros queremos es la unión. Seguramente un determinado, el doctor no debía saber de estas cosas, inclusive nosotros debíamos, se les ha invitado a las reuniones. Por eso, ahora para la consulta previa se aparecen todos. Tenemos libros de actas, doctor, redactados ahí. Ahí, hay virus, hay, pero seguramente ya. Yo soy mentiroso, doctor. Doctor, silencio, déjeme hablar, yo ahorita voy a terminar con esto. Resumido, por favor, yo, ¿ya? Yo les digo, seguramente hay otros instantes para hablar estas cosas. Yo lo único que les digo, por eso, la hermana Magda dice, la cooperativa estábamos armando. Yo lo voy a responder a la hermana, yo estaba con la hermana Magda. Estaba, y yo no lo voy a negar. Yo siempre voy a decir las cosas de frente. Nunca dejarme de espaldas. La hermana Magda de la noche a la mañana ha perdido la cooperativa. Las concesiones en nombre de otra empresa. Como yo mismo, yo prácticamente no voy a poder salir a otra empresa decir, anda a quitar a la hermana Magda la cooperativa, lo que tiene concesionado. Yo no puedo ir en contra de mi comunidad. Seguramente en otra reunión, doctor, vamos a determinar esto porque prácticamente yo quisiera que a los afiliados que estamos presentes aquí de la comunidad, quisiera que nos tomen en cuenta, doctor. Ya. Nada más. Voy a cesar porque ya voy a llegar a la parte final. A ver, usted, nombre, apellido. Soy Pedro Mendoza, doctor. De la comunidad de Eres, hijo. Sí, por favor, usted que me está preguntando, ¿ya? Adelante, hijo. Les quiero saludar, les quiero hacer llegar mis saludos al señor de autoridades del AHAN. En principio, buen día, que sea hermano. ¿Cómo está, buen día? Yo me llamo Pedro Mendoza, doctor. Yo soy afectado en tal lugar donde están queriendo trabajar, doctor. Ahí yo tengo mis sembradíos, ahí me pasteo, doctor. Entonces, yo quisiera que tenga conocimiento, doctor. Y también el empresario no nos ha consultado a cabalidad, doctor. Entonces, si nos consultaría, en Comisión Minera nos tenía que consultar, nos tenía que venir al rancho para consultar. Y teníamos que definir, doctor. Entonces, nunca nadie no ha venido, doctor. Tal vez nos hubiéramos puesto para trabajar para no. Sí, teníamos que consultar, tenía que venir la Comisión Minera, doctor. Y nunca ha venido, doctor. Y cuando nos oponemos, doctor, nos quieren desafiliar, doctor, no es dobles, doctor. Nos quieren votar. Tengo mi chacra, tengo mi pastor, cuando digo, nos quieren desafiliar y nos quieren votar, doctor. Ese es doble, doctor, no es pues, doctor, yo quisiera
paso conocimiento, soy colocado doctor. Nada más. Yo soy del lugar. Yo me pasteo mis camas. Por respeto aquí al señor de la tercera edad, necesito escuchar. Ya. Bueno, en primer lugar, doctor, autoridades de Aján, autoridades de comida de Chanca. Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido, doctor, a esta comunidad de Chanca. Doctor, yo le entiendo a lo que están opinando las palabras. No entiendo a lo claro, pero con mentiras, con engaños hablan. No es cierto eso, ¿no? Con engaños, con mentiras hablan. Eso no es correcto. Todos tenemos que ir adelante lo que es legal. Yo ya tengo 73 años, entiendo, conozco quiénes viven, quiénes no viven, quiénes están apareciendo a la última hora, quiénes han dividido la comunidad, por qué se ha dividido. Es la comunidad la única autoridad, es esto, verdadero, el señor. Pero que no hablen, que respeten todas las opiniones. Por favor, respeten. Entonces, una persona mayor. Doctor, tanto se opone hoy en el día, ni trabajo ya no se encuentra para los jóvenes. Entonces, no sé, tanto se oponen, y eso tal vez por rancho vamos a solucionar eso. Entonces vamos a dar, tal vez vamos a presentar una respuesta. En el lugar que está afectado, dice, es roca. Cacaña, mana cancho. Un pedacito de terrenito ahí. Cacaña, doctor. Cacaña, dice todo esa roca. ¿No es cierto? Eso, entonces, ahí está para la chunco, lo que es chaganta. Ama Yulia Cuspa. Yulia Camana, gente de Obama. Entonces, llega Yulia Urmayanca, Casilla. Trabajó tan monanco jóvenes. Yanca Cuita, Cajina Mayanca, Napes Cancho. Entonces, ahí está nuestra noca, doctor. Noca, contaminación para acá, casca y picho, ingenio de la cunca. Acá hay tiempo, lo acunan carca caipi. Y me hay gota chanca que hay gina de así con doctor. Harca curcan cuña o ingenio que hay pampato, lo acunan carca. Pero chay pacha tal burcan, que es una casca carca. Con ánima cancho. Es que hay 15 comunarios tal bongo caipi. Nada más, ya, doctor. Entonces. Manacho, si hay trabajo, si vamos a cargar, adelante, chancata, sayas, vamos a cargar, escolita, doctor. Gracias. Por favor, gracias, doctor. Bien, antes de llegar a la conclusión que voy a hacer, debo de considerar tres aspectos importantes en función a lo que he escuchado. Para mí sería fácil venir, de entrar sin escuchar, decir, a ver, ¿quién están de acuerdo, quién no están de acuerdo? Y dicen, no, no es así. No es así. Lo que tengo que hacer es escuchar lo que he hecho con educación. Es más, he dado tres rondas de hablar. Está bien, han hablado todos. A ver, primera puntualización o consideración. Gran parte de las observaciones de ustedes, cuando digo de ustedes, de los que han pronunciado, está relacionado a que la empresa no habría socializado, ¿no es cierto?, de manera adecuada con los habitantes comunales del lugar. El primer elemento. ¿Ya? Ahora, ¿ahí qué me dirán a mí? Ya les he dicho, nosotros la AJAN cumplimos conforme la ley, se identifica y se manda una fotocopia del plan de trabajo para que ellos se puedan reunir y hacer eso. Si no lo han hecho, no es de la AJAN. ¿Eh? Pero hemos cumplido.